Hoy hemos vivido un día espectacular. Estuvimos en la jornada más apasionados por el aprendizaje. Tuvimos una invitada internacional que nos habló de aprendizaje experiencial. También tuvimos a lo largo del día diferentes talleres en temáticas de gestión curricular, de calidad académica, de aprendizaje experiencial y de aseguramiento del aprendizaje. Y para cerrar con broche de oro, tuvimos la premiación de los Premios de Innovación Curricular. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y esperamos que sigamos siendo más apasionados por el aprendizaje. Después de la primera sesión comprendí que los diferentes estilos de aprendizaje que están involucrados en el ciclo de aprendizaje experiencial nos aportan información importante, puesto que al emplear este ciclo, lo que estamos haciendo como profesores es propiciar la flexibilidad y el balance del uso de esos estilos en nuestros estudiantes. Lo que quiere decir que estamos empleando una estrategia metacognitiva a la vez que hacemos inclusión. Acabo de participar en el taller de aprendizaje basado en simulación. Me gustó mucho, me ayudó a descubrir que ya estaba haciendo algunas prácticas en aula de clase que se acercan a la simulación. Y por otro lado, me ayudó a entender mejor la metodología y cómo lo puedo incorporar dentro de aula de clase. Para nosotros en las humanidades, el aprendizaje experiencial es todo un reto, pero también es toda una oportunidad. Entonces, muchas gracias a la universidad por facilitarnos este espacio y a los profes que están compartiendo sus experiencias con nosotros. Me voy muy contento y el próximo semestre lo voy a aplicar.